Hola, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, de entrevistas y de debate del Canal Telemedellín. Yo soy Cristian Cartagena y lo estará acompañando hoy en este panel en el que vamos a estar hablando sobre el nuevo fiscal general de la nación que tomará posesión del cargo en el próximo mes de agosto y que por supuesto también tiene implicaciones esta designación en Medellín y en Antioquia respecto a temas de fiscalía. Para hablar de este importante tema y nos acompaña en representante a la Cámara, Santiago Valencia, del Centro Democrático, oposición en el Gobierno Nacional. Santiago, ¿cómo está? Cristian, un saludo para vos, para mis compañeros de debate y por supuesto para toda la audiencia de Telemedri. El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, quien hace parte del Partido Conservador y está obviamente en coalición de gobierno nacional. Doctor Nicolás. Un saludo muy especial a todos los panelistas, Cristian, a esta la casa de. Telemedellín, de, de todos y a todos los televidentes. Y como siempre, nos gusta en Punto de Giro también tener la mirada desde la academia y de también las, la parte de los expertos. Está Olmer Muñoz, él es docente de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Olmer, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros eh, participantes del programa y a todos los televidentes, una feliz noche. El análisis político, aunque por supuesto acá todos también tienen ese análisis político. Y Andrés Uzuga, también profesor, abogado constitucionalista, experto pues en temas de derecho que tiene que mucho que ver con el tema del nuevo fiscal. Andrés, ¿cómo estás? Cristian, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos mis compañeros del panel y para los televidentes a esta hora de la noche. Bueno, el nuevo Fiscal General de la Nación fue elegido con los 17 votos eh, necesarios en la Corte Suprema de Justicia, eh, va a comenzar un nuevo periodo y al parecer todo el mundo quedó contento con esa designación, no sé si me equivoco, así que comencemos por acá, para el Centro Democrático que venía quejándose bastante, digamos, del tema del de fiscal Montealegre, eh, desde el mismo expresidente Uribe, que es el líder del partido Centro Democrático, denunciaban persecuciones y que inclusive se genera el regreso de Oscar Iván Zuluaga y otras personas al país debido a ese cambio de fiscal. ¿También están contentos con nuestro Humberto Martínez? Pues, eh, por supuesto, para nosotros, cualquier cosa de lo que hay hoy, eh, es decir, de la administración en la fiscalía de Montealegre y de Perdomo, cualquier cosa es mejor. Es decir, nosotros creemos que esta fue una, una fiscalía. Eh, donde existieron muchos cuestionamientos, no solamente en persecución a la oposición, sino también problemas incluso de corrupción, de mal manejo de dineros. Tenemos el caso de la Springer, otros casos que por supuesto pues, eh, eh, profundizan todavía más esa crisis eh, de confiabilidad que hay en las instituciones y particularmente en la justicia que hoy se ve muy afectada. Uno esperaría que el nuevo fiscal pues, eh, sea un hombre que sea sobre todo imparcial que se dedique realmente a perseguir la delincuencia. Este es un país que tiene un 95% de impunidad, donde gran parte del presupuesto de la rama judicial se lo está llevando la Fiscalía y donde esperamos eh, que se vuelva más eficiente, que realmente persiga a la criminalidad y no a la oposición. Es decir, para nosotros cualquier cosa eh, es mejor que lo que hay hoy en día y pues por supuesto esperamos que el nuevo fiscal haga un buen trabajo. En el, en el gobierno, digamos, la gente que apoya al presidente Juan Manuel Santos, los partidos, doctor Nicolás, ¿cómo cae este nombramiento? Y lo digo también porque, y ustedes también si quieren eh, involucrarse en la discusión, bien puedan, y es porque se dice que el nuevo fiscal general de la Nación es muy cercano al vicepresidente Hermán Vargas Lleras, además fue superministro del de presidente de Juan Manuel Santos. Entonces, de pronto, la gente pero se también está. También fue ministro de San Pedro. También fue de San Pedro. Ah, bueno, pero... Y de Pastrana también fue ministro. Bueno, pero San Pedro está apoyando no. a sí. Juan Manuel Santos, pero Pastrana sí no. Exactamente. Bueno, lo que hay... es que la gente lo que tendría que conocer es toda la. O no, de la de la historia. Historia. Ya vamos a hablar entonces de eso, a ver si, si hay algo, o si hay independencia ¿Usted lo ve independiente? ¿Cómo lo ven desde bueno, el gobierno? lo primero es que yo no represento el, el gobierno, hago parte del, del partido conservador y hago parte eh, de una bancada que ha apoyado proyectos de ley encaminados al tema de la paz, que cree en el tema eh, de la reconciliación y que cree que hay que apostar con optimismo y con fe a que haya un buen gobierno, que salga adelante y que haya unas buenas decisiones. Hemos aprobado eh, hemos acompañado al presidente en su plan de desarrollo, con críticas, en la herramienta necesaria para alcanzar el posconflicto, con todas las críticas, observaciones y proposiciones, además muy fuertes por parte del Partido Conservador, en un momento muy, muy difícil de la política, eh, digamos, de unas divisiones internas, de unos mensajes muy divididos que no mandan eh, una eh, decisión ecuánime, pero eh, no hago parte de la... Mejor dicho, no estoy aquí representando ni al doctor eh, Néstor Humberto ni, a, ni al gobierno nacional. Hemos estado Entendido. con él, pero hemos sido críticos. Pero eh, si el Partido Conservador, que es más cercano, sí, obviamente, al, al gobierno. Sí, señor. Eh, digamos, en primer lugar, que el tema de la fiscalía hay que dividirlo en dos opiniones. La opinión ciudadana, donde le duele los, la, la, la tramitomanía, la dificultad en las investigaciones y donde hay un gran porcentaje de impunidad. Santiago señalaba el, el 95, donde hay serios reparos de eficiencia y de eficacia, donde tenemos eh, fiscales con 350, 400 expedientes, donde no hay policía judicial, tenemos un policía judicial para 3, 4 fiscales con más de 1.200 carpetas, donde no hay eficiencia, donde hay un problema estructural que hay que resolver y donde le duele a la ciudadanía. Y en segundo lugar... Tenemos que hablar de unas líneas ideológicas y de unas líneas políticas y de una politización de la misma justicia y de una serie de dudas y de dificultades en las actuaciones de un estamento de esa naturaleza que es la esperanza para que haya justicia y para que haya un ente acusador serio que convalide y que busque que el aparato jurisdiccional eh, funcione. En ese orden de ideas uno tendría que señalar qué independencia se ha tratado de buscar. Los últimos, siempre el presidente presenta una terna en la que busca tener influencia y en la que busca tener unos fiscales propios. No y, que ha habido todo, un solo... y que todos son cercanos. pues Y que porque... sea muy cercano. Pues, y eso es que nadie, que decimos, nadie va a elegir, no es culpa de él, no es nadie... culpa de la Constitución. Okay, sí, nadie va a, elegir una, nadie va a mandar una terna de enemigos. ¿Cómo no, pues eso quedó diseñado claro, así? Claro que el único que escogió enemigo es la Fiscalía FURIBE, empezando por el mismo claro, Marí Guarán. No, Marí Guarán. No, pero, <laughs> eh, se le volvió enemigo después, porque, <laughs> pero era amigo. porque la Corte le, le, le devolvió dos veces la terna. Claro, se le vuelve enemigo después, porque igual él también... Eh, gran, gran parte de los problemas que tuvo sí, entonces... fue la politización eh, que tuvo en el momento de entregar las ternas y la, y la diferencia con la Corte. Claro, pero eh, eso sí también hay que darlo claro, que desde que existe Fiscal General de la Nación y que queda en manos del presidente presentar esa no, terna, no. es obvio que son personas que son cercanas sí. al presidente. Sí, claro. de la sí yo creo que, que, que hay una cosa que yo quería decirles con respecto a la elección de Néstor Humberto y es que Independientemente de lo que pase en el país, eso es muy difícil que el fiscal no tenga una relación cercana con el presidente. Ya pues, el doctor Usocal lo ha mencionado. La y, depend se lo da. y depende de los recursos de la presidencia. Pero además yo creo que lo, eh, más, no, importante de esto, lo, lo más importante bueno. de esto va a ser, creo yo, hacia el futuro es la línea de estabilidad jurídica que va a tener el país. Es decir, yo creo que acá lo más importante de lo que se está jugando el país es la política criminal. Y eso dirección no ha tenido, al menos en estos años recientes, porque no ha habido excesiva politización de esa política criminal. Entonces, realmente, yo creo que aquí hay que hacer un trípode que es muy importante y acá los representantes de la Cámara yo creo que lo saben muy bien. Y es que si no se hace un trípode bien hecho entre el Ejecutivo, el Legislativo eh, y los organismos que tienen que aplicar esta política criminal, pues realmente tenemos una dispersión sobre cuál es la política criminal que se va a aplicar y lo que necesita el país, ya lo han mencionado, solamente, no solamente en el tema de justicia, sino en la investigación, es que eso tenga dirección. Ahora bien, la coyuntura que tenemos hoy a veces hace que oscurezca un poco la política criminal que tiene que ver con el proceso de paz. Y es que eso va a influenciar directamente sobre la política criminal. Lo que uno esperaría es que nuestro Humberto Martínez el doctor, pues lógicamente dé una dirección hasta donde sea posible lo más imparcial para que la justicia opere en ese ámbito penal, pero realmente si no hay claridad sobre la política criminal, vamos a seguir en una dispersión de políticas para ver cómo perseguimos a la criminalidad en el país. Y el exceso de esto ya nos ha desbordado, los investigadores en la fiscalía no tienen herramientas y los fiscales carecen de presupuesto y los delitos menores, por ejemplo, que se están generando de mayor impacto, son los que percibe la ciudadanía con mayor rigor. En las ciudades o en, lo, en, o en el campo. Entonces, yo creo que lo que uno esperaría con la elección de nuestro Humberto Martínez es que esto tenga dirección en política criminal, pero que además, yo siempre señalo esto en todos los programas, que el presidente dé mensajes que no sean equivocados con respecto incluso a la política criminal. Porque a veces comete el error, puede ser de buena fe, y los mensajes terminan siendo equivocados con respecto a lo que se va a hacer en la política criminal, cómo se debe perseguir a la criminalidad. ¿Y en qué, qué va a afectar esto efectivamente el proceso de paz y lo posterior a ello? Entonces yo creo que, pues, eh, independiente de los tres candidatos, yo creo que se ha elegido a alguien que es cercano al presidente. No creo que sea muy independiente, pues, porque además yo sí creo que la es línea samperista es... es, que es, es cercano muy, a mucha gente, ese es el es problema. Cerca <laughs> a, a la línea samperista <laughs> es evidente y yo creo que es un éxito, bien sea para Vargas Lleras, pero yo creo que el éxito va a ser aquí para Samper. Bueno, yo que hay para el no. se he sentido mucha alegría con uh -huh. eso. De hecho era el, el supreministro de Santos y cuando sale él estaba en un proceso de acercamiento y pero el, el medio, asunto es que él renuncia, el subministro real. realmente qué función tenía el supreministro. Todas. Bueno, pero por en que han elecciones hay que, exacto, pero su participación en el equilibrio de poder. Exacto, ahí no hay realmente para hacer serias críticas al tema y seguramente Andrés lo va a mencionar, pero yo creo que es que aquí y, y nosotros perdimos una gran oportunidad en la reforma al equilibrio de poderes, realmente de hacer reformas de fondo. Claro. Porque eh, en el tema de la fiscalía, desde el punto de vista conceptual, teórico, y me corregirá Andrés eh, si me equivoco, que él es el constitucionalista. La figura de la fiscalía es el rector de la política criminal en nombre de la sociedad y del Estado, quien acusa a personas que cometan, digamos, delitos que afecten el, el, el normal transcurrir del Estado y de la vida armoniosa de las personas. Pero llega ternado claro. por el presidente y depende es del que, presupuesto Es que nacional. Allá voy. Es que la figura, precisamente, so, para del fiscal, el fiscal, por ejemplo, en Estados Unidos, nacional. de donde nosotros tomamos mucho claro. la figura, depende del ejecutivo sí, directamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir es si queremos una figura como la de Estados Unidos con el miedo que existe en nuestras democracias, donde eso no permita que, eh, en una, en, en, digamos, con un líder mesiánico, el nombre que sea, por ejemplo, se utilice como eh, elemento persecutor de la oposición o si realmente hay una política criminal seria que permita buscar, mitigar el impacto de los delitos de alto impacto cualquiera que sea. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer realmente es mirar un, una, una reforma seria al equilibrio de poder, donde definamos qué queremos, cómo queremos la fiscalía, si una fiscalía, como dice pero la teoría, dependiendo del año, ejecutivo o, pen, o, de, o absolutamente independiente. Hace el año fue la reforma y, y perdimos no la, hizo. Y perdimos Entonces, la posibilidad. déjeme hablarles como académico. Venga, hay algo que, hay algo voy a decir si estoy sí, contento no contento. Bueno, <laughs> no, ¿cierto? pero hay algo que a los abogados lo estresa pero mucho dame, cuando dice ese magistrado era de tal partido... Fuera cercano a cercanar. No, porque que, muchos llegan, la propia, quieren llegar con esa rama judicial. La propia rama judicial después de la Constitución del 91, tristemente hay que decirlo, y, y el doctor Nicolás, que también es profesor de derecho constitucional, lo sabe, tristemente la rama judicial se convirtió en un partido ella misma. Es un uh -huh. partido con toga. ¿Por qué? Porque ellos quedaron con feudos en tribunales, en juzgados, y, y así tristemente se ha manejado. Pero le voy a responder la primera pregunta que, que le hizo a toda la mesa. Yo eh, no me atrevería a, a, a decir si estoy contento o no, porque el verdadero Néstor Humberto Martínez Neira eh, se va a ver después del 8 de agosto del 2018. Fiscal. Solo en ese momento uno va a saber si él verdaderamente es independiente o no es independiente. Que además, el esta. poder de la fiscalía es prácticamente ilimitado hoy claro. en día. Y hay un tema, por ejemplo, del control que hay sobre la fiscalía. No sabemos al Néstor Humberto sin poder, al Néstor Humberto Exacto. con poder. ¿Y entonces es un fiscal técnico? Un fiscal político. No es un fiscal, fiscal técnico, técnico. Hay no, que decirlo de. No de lo vea, se lo voy a decir ya no solamente. Político, entonces? Sí, no solamente como académico, se lo voy a decir como abogado litigante, que tengo casos en la fiscalía y que. Eh, Le voy a poner un solo ejemplo. Hicimos una denuncia, se robaron unos carros. A mí, con mis investigadores, me tocó encontrar los carros en Urabá. Hoy, 2016, no ha sido posible que la fiscalía tome una decisión porque no hay investigadores, porque no hay recursos para que vayan por los carros a uh -huh. Llevan cuatro años. Eso como litigante, ¿cierto? Ahora como académico, lo que pasa es que ni siquiera es culpa del presidente Santos o, del pre o, o de Néstor Humberto Martínez. La fiscalía quedó mal diseñada porque se pusieron a hacer una figura loca, una mezcla entre varias cosas. Uh -huh. Y uno en Estados Unidos, por ejemplo, que lo mencionaba el representante de Valencia, no hay ningún problema. Eh, y cuando uno estudia historia constitucional o, o cualquier situación, historia de los Estados Unidos, el fiscal general de la nación, de John F. Kennedy, era su hermano Robert Kennedy. ¿Por qué? Porque es un ministro más, no pasa nada. Porque es la, si, si tenemos claro que la política Debería criminal... Hacer más de frente. Claro, ah, si la política criminal la va a manejar eh, alguien cercano al presidente, pues que no haya ningún problema, pero es la propia Constitución la que se pone a enredar, le da funciones electorales a la Corte Suprema de Justicia para que ellas elijan, y la Corte Suprema de Justicia, ¿qué hizo? Simplemente manipular al presidente de la República, negociar compuestos, como efectivamente hace un año lo estaba haciendo el doctor Néstor Humberto Martínez en el Congreso, y le pueden preguntar ustedes a su compañera Angélica Lozano, que lo denunció. Cristian, y, y yo, yo creo que ese es, es, el efecto que es el efecto que es más per, eh, perverso del país, y es que esa politización tan álgida de instituciones de jurídicas judicial. como las tenemos en este momento es lo que ha tenido el país en un desequilibrio y en una incertidumbre que es lo que nos genera estos problemas. Eh, no solamente con lo que hayan mencionado con la doctora Natalia Springer, con una cantidad de casos, como Salud. por ejemplo, oh. como por ejemplo que el fiscal se atribuya, se atribuya competencias que no tiene para hablar con respecto a temas... De paso, o que, que se crea defensor del pueblo, que se Dos, crea, que cortos, además, crea procurador. Además, que tiene no. todas las competencias del país. Entonces, usted. realmente, ¿cuál es el equilibrio de poderes judicial que tiene el país? No lo hay. Entonces, ante el ciudadano, la percepción es que este país está descuadernado. Yo vuelvo e insisto y es verdad, con esto. No si pacientes. la política criminal, ese trípode que hay que establecer, no funciona entre ese ejecutivo, el legislativo y el judicial. Realmente no hay acuerdo sobre eso, no hay un presupuesto que sea efectivo sobre eso, pero que además el presidente y las demás ramas también actúen de manera contundente, esto va a seguir en unas inestabilidades que no tendríamos solución. Y, y eso es el, el problema, digamos, grave que pienso yo, a la población le afecta constantemente y yo creo que el fiscal, eh, digamos, politizado le genera más problemas al país que beneficios. Y yo creo que lo que hay que aspirar es que eso se reduzca. Pero en este momento, tal como lo tenemos en el organigrama que ya el doctor Uso ha mostrado, pues difícilmente lo vamos a, a tener. Ahorita vamos Mira, a en el tema del doctor Nicolás. Frente a, a, a esto, lo primero es que teníamos muchas esperanzas en el anterior fiscal porque provenía de la academia. Se lo voy a... Era un se, técnico se lo celebrado. Yo. yo lo dije en televisión. Dice, celebrado. No, 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 venía, era no, venía, no era penalista. Porque no era no venía del partido de X o del Eso partido no Y o del partido, no, partido Z y era un penalista. Bueno, Imagínense, segundo pues. lugar, cuando hablamos de politización, ya no estamos hablando de que es del partido de X o Y o Z. Los partidos perdieron todo el poder de designar miembros con influencia para un partido. Ya es de una persona. Se politiza es en unos grupos eh, de interés o de opinión, interés económico, que representa muy bien el doctor... Luis Carlos Armiento. Eh, eh, el doctor... Eh, Nuestro 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 Humberto, Humberto, Humberto Martín, Porque sí. ha sido el abogado Del grupo... más prestigioso, litigante, no. que conoce eh, a fondo cuál es el, el, el intríngulis de cada proceso, porque representa los procesos más grandes de este país. Pero en temas económicos. En temas económicos. En segundo lugar, intereses de políticos. personas que tienen intereses políticos claro. casi que apartidistas. Son personas... Que están ahí metidos. Y el otro es un poder político tecnócrata, de una plutocracia que ha nacido, que usted ahora lo decía, de la toga y que viene de unas tendencias internacionales, el, el siglo de los jueces, por ejemplo, el siglo de los poderosos. es gravísimo. Y que del pobre liberal, es, no es eso. El siglo de el Una pequeña interrupción. Perdón, no en ha hecho más de 600 nombramientos en propiedad. Ahora una ya no nombran de los supo, partidos, sino que nombran de, es que de los amigos de los amigos. es que tiene una nómina de ¿cierto? 20 entonces, mil. Entonces, 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 imagínese ¿no eso. Yo, yo concluyo mi... Y, 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 ¿Y, ahí y, quedan, ¿Y ahí quedan estos... Estas personas quedan nombradas o... Néstor muchos Roberto de también de, son de carrera. Pero déjeme, yo termino mi interpelación. más de 600 funcionarios. Entonces, mire, entonces hoy el país tiene a partir de agosto un fiscal... Eh, que conoce, no podemos desconocer, que conoce el intríngulo eh, del proceso y que es litigante. Pero no específicamente que, el derecho que, penal, doctor. Eso hay que, sí, pero eso un hay que ser claro también. ahí quiero aterrizar. Hoy ¿Sí? la fiscalía necesita es un gerente. Un gerente con capacidad de decisión política, un gerente con capacidad de, política, con capacidad de aterrizar el tripo de las ramas del Estado. ¿Y que, que de lo penal se encargue fiscal o qué? Porque puede ser muy eficiente la fiscalía. Pero si el sistema judicial, que hoy está entre 1.400 y 1.500 días para que produzca una sentencia. No está el día, como efectivamente sí, hoy no, no está, no habrá una entonces, decisión ¿y acertada. Y que el vicefiscal se encargue entonces de la parte claro, de la pero, penal. Claro, pues, pero usted no puede subestimar la fiscalía. No, la pero fiscalía cuento, tiene un recurso humano serio. Pero le cuento una situación. Tiene unos fiscales, fiscales que, que, que trabajan a, con las cae, uñas. No, que, no, un, que tuvimos uno penal y no sirvió, según usted. Sí, claro. Y le recuerdo una situación. No muchos, porque no han habido sino seis, siete fiscales. De ellos han habido dos nada más penalistas. Entonces, la primera. Entre ellos y la el anterior. Entre ellos el y la anterior. Y mire cómo nos fue. Sí, y él no, era, era Alfonso Gómez Méndez, nomás. Me parece que sí. Sí. una fiscalía ¿Vale? muy prudente, sí. con una fiscalía. Bueno, sí, avanzó. escondió entre también muchas cosas. También cosas pero bastante decir, bueno, le bueno, cuento, 8, por ejemplo. No, Pero hay cuento entre los fiscales con el fiscal sí. Montalegre. Pero venga, le cuento la situación. Para que lo recuerdes muy bien. A Andrés Felipe Arias lo tenía que acusar la doctora Vivian Morales fungiendo como Fiscal General de la Nación. Y el magistrado del Tribunal de Bogotá le tocó suspender la audiencia para decirle, doctora Vivian, usted no sabe acusar a ese señor que está ahí. Haga el favor de suspender, reúnase con su vicefiscal, aprende el sistema penal oral acusatorio y ese día me trae la acusación. Es importante. Eso es muy triste. es muy triste para Entonces parece. es importante también saber claro, quién tiene que Técnicamente, que saber, técnicamente que... sí tiene que ser. Ah, sí, hay que saber. Que saber porque porque de por por, las dos objeciones que se han planteado es: independiente que sepa uno del derecho No, es que para la política criminal hay que saber de derecho penal. Y cierro el paréntesis. En primer lugar, el tema de que se necesita una gerencia. En segundo lugar, se necesita apoyo judicial y policía judicial porque es realmente en la investigación donde se logra más que con el testigo, se logra eh, el resultado final de la eficiencia. Eh, y, y yo creo que en tercer lugar, el fortalecimiento del CTI, el ah. fortalecimiento de toda la estructura que finalmente es la que baja al ciudadano y la que produce la, cárcel, la, 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 carrera la administrativa, sobre todo de la carrera administrativa al interior de la fiscalía que es una locura claro. este por y ejemplo le puso tres billones encontrar... de pesos más tres claro. billones de pesos más le puso a la fiscalía. pero lo volvió una universidad quebrada y lo no. volvió no. los que es vergonzoso es vergonzoso el tema de la universidad y de la Springer. Y totalmente mal enfocado. Y era el penalista si en tener... el que es teníamos que lo lo la esperanza. Lo difícil es encontrar esa, precisamente esa, ese balance, porque cuando en la comisión primera la que hago parte, por ejemplo, revisamos los presupuestos que finalmente se le dieron a la rama, lo que veíamos, por ejemplo, es, y yo lo discutí con el viceministro de Hacienda, que él decía que nominalmente se había mantenido el presupuesto, por ejemplo, de la Contraloría General. Entonces decía Eso quiere decir que realmente se ha disminuido el presupuesto de la Contraloría porque año a año... Con con la devaluación, se disminuye sí, sí, el, presupuesto el presupuesto de la Contraloría, que no. por constitución además está prohibido, bien, no, claro. se puede, no se puede disminuir. Mientras que el aumento del excesivo. presupuesto de la Fiscalía es absolutamente excesivo. excesivo. Cuando uno revisa en qué se, en qué se uh -huh. invirtió... Entonces uno ve primero lo de la universidad que es una vergüenza absoluta, pero además en una carga burocrática impresionante donde se hicieron cualquier cantidad de nombramientos, Cargos contratos por 18 mil. De los que, fiscales afuera del país pagándole claro, todos los costos. Contratos de prestación de servicios por 18 mil millones de pesos y sin ningún control. No interviene la Contraloría, no interviene la Procuraduría, pues hoy, hoy ¿quién no interviene pregunta, el Congreso, el, el Congreso no puede ejercer control político. Al final, al final sí, ¿quién controla? Lo lo no, eso, nadie exacto, lo controla. Lo es un superpoder. ¿Quién la controla, doctor Nicolás? ¿Quién podría acusarlo? Nadie. Yo creo que sí. El peligro era que el tema de la Contraloría, el tema de la Procuraduría, el tema de la Comisión de Acusaciones... lo acusó la doctora Sandra Morelli? fue la persiguió claro, y la va a meter a la cárcel. Claro, casa, claro. Sí. claro, claro. Entonces, le tocó entonces, claro, Es que así es muy difícil porque él tiene todo el poder <laughs> y entonces ahí volvemos a usted, que es de, eh, constitucionalista también, quedó supremamente no, mal. mal diseñada la figura del fiscal. Bueno, eh, hay un problema estructural, estructural perdóneme, que no, yo claro. le quería agregar. Doctor Nicolás. Que uno de los grandes problemas que hoy tiene la fiscalía y que tendrá nuestro Humberto que resolver es el tema del apoyo técnico, porque la delincuencia va mucho más rápido, los precursores ah, no. químicos, la forma de detectar... Eh, las motos, eh, los aparatos, todo no, lo que la, es tecnología eh, y, y todo lo que significa el desarrollo de innovación, tecnología. La delincuencia lo ha copiado mucho más rápido que el mismo Estado. Y entonces ahí también hay un gran reto y un interbolsa, gran desafío. Doctor, que no podríamos hablar de eso. Dígame, venga, Interbolsa, entonces, ¿quién lo persigue? Si usted tiene que formar fiscales en finanzas para poder que entiendan cómo hacen los lavados de activos eh, por fuera, fiscales que no saben ni hablar inglés, venga, pero el, el, entonces, tema pero entonces, el tema ambiental, el tema de tiene, minería, Venga, ah, pero entonces, ¿qué tiene que hacer el nuevo fiscal? Ya está claro para todos ustedes que. La fiscalía quedó mal diseñada desde su misma creación no, la constitución que, del primero, 91. Pero ahorita ya. Primero, rodearse Ahorita muy bien rodeado, ya ustedes hablan de un. un que ya, ya hay recursos, ya hay músculo financiero, digamos, para avanzar y evitar que se demore tanto sí, el, lo, sistema, lo el sistema que es, penal primer, acusatorio. El primer mensaje el que, que, que el país debe recibir en el momento en que se posesione el doctor Néstor Humberto, será en el momento en que nombre su personal de apoyo y técnico. Sobre todo el vicefiscal. El primer nivel, porque es un nivel fuerte. Claro. Digamos que ahí sí hay tres niveles, y ese primer nivel es un nivel que va a mandar el primer mensaje. Claro. Hacia dónde va el país. E invertir los recursos en más personas. El, seg el segundo no es más, más personas, más sino ya las más. Los ya procesos, ya las fortalecer los fiscales, ya eh, fortalecer la policía. Pero mire policial, por ejemplo que en el, el CTI, caso, pero mire que en el caso de Medellín se han hablado de tener más fiscales. Y, y los alcaldes, el alcalde que sale, el nuevo alcalde, han, han hablado de ese tema de tener más fiscales sí. para que así Pero no es se... número, Cristian, no es número. ¿Entonces es qué? Es, es idoneidad en el número de fiscales. Yo no, creo no que el número también. No, no, no. Aquí es lo otro. Aquí el señor congeló las vacantes para poder nombrar él. Son más fiscales, mejor preparados. porque Y ayudar. Lo que está pasando hoy en Medellín no habla con la fuerza y es que capturan a un bandido, lo llevan ante la Fiscalía y entonces por por vencimiento de términos o por lo que sea, entonces quedan otra vez en libertad. Porque no hubo entonces, quien le hiciera a la audiencia claro, el control de garantías que tiene 36 horas ah, nada más para Entonces, hacer. claro, ¿Es pero eso cuando claro. uno mira y mira por ejemplo la cantidad de carga laboral que tienen, que no están sistematizados, que no tienen la preparación suficiente. De la Muchos de esos cometen errores, de verdad, y uno lo ve en, en digamos, en las providencias, eh, claro, por desconocimiento. Y uno dice, hombre, esto lo debería saber un, un alumno de primer semestre, segundo semestre claro. de Derecho. Es decir, unos temas de un, de, que son tan elementales que un fiscal, y no es su culpa, es su preparación, pues no puede tener ese nivel de preparación, ese nivel de capacidad técnica. Entonces, es sistematización, lo decía el representante eh, en cuanto a, a la tecnología que debe aplicarse, el número de fiscales y la preparación que deben tener. Es muy preocupante y esto es un tema aparte, pero lo decían, por ejemplo en un artículo que salió hace poco de la calidad de los estudiantes que estaban saliendo de las, de las facultades de Uf, Derecho tremendo. y creo que no eran más de 15 o 20 universidades tremendo. en todo el país que estaban graduando realmente abogados competentes. La mediocridad es claro. brutal. ¿Cuántos de esos abogados y las están, están llegando a, a la fiscalía? Yo les, quiero Ven, les propongo... Cosas. Cosas. Tenga mejor dos cosas Listo. ahí pendiente. Vamos al corte de mensajes institucional en punto de giro. Recuerde que usted puede participar con numeral punto de giro TM de este importante debate que estamos llevando a cabo aquí en Telemedellín. Ya regresamos. Gracias por continuar con punto de giro, el del de, programa de opinión de Telemedellín. Bueno, nos llamo a la pausa. Usted iba a decir dos cosas para que avancemos en otros dos temas. Si sí, el nombramiento además es un acercamiento que va de la mano con la carta del presidente Juan Manuel Santos al expresidente Álvaro Uribe y de cómo va impactar este nuevo fiscal en una ciudad como Medellín, en la que las autoridades también han requerido un mayor compromiso por parte de la justicia. Sí, yo les iba a decir que, que en el caso de la elección del fiscal, pues nosotros también estamos en un plano de lo deseable con el país, ¿cierto? Lo deseable es que técnicamente se opere. Y yo vuelvo e insisto: el país necesita línea en política criminal, haya o no acuerdo final con las FARC, por varias razones que seguramente en el otro segmento vamos a tener eh, para discutir. Y es que realmente, piensen ustedes en el tema del Tribunal Especial para la Paz, eso es un super tribunal también. Que de alguna manera suple lo que nosotros en la Constitución también tenemos y en los organi organismos judiciales tiene el país. Entonces, las competencias también tendrían que ser reguladas. Entonces, yo creo que la estabilidad del país también dependerá de lo que nuestro Humberto Martínez diga en su momento, pero yo vuelvo insisto: ojalá el presidente no vaya a incurrir en un error de un mal mensaje con respecto también al fiscal, porque eso es lo que nos ha generado en muchas circunstancias. Unas persecuciones es que primer, exageradas y, unas, mensaje, y unas, unas discusiones politizadas que lo que hacen es ya mostrarle a uno directamente lo que el fiscal se va a El primer mensaje malo del presidente fue armar un concurso ficticio de para, méritos para, para nombrar a los que que iba a nombrar ¿Para, para qué hace eso? Simple, no necesitaba, porque es que la Constitución no se lo Simplemente exige Simplemente lo nombra a la, la terna en un acto administrativo y punto, no hay ningún problema con eso, pero se ponen a armar una farsa, a generar una expectativa, generar una expectativa no con 150 nombres que había juristas excelsos sí. en esa lista. Y, y, y mire, terminan haciendo lo que todo el mundo esperaba. Pero, no, perdón, hay... eh, cierto eso es cierto y eso es un problema estructural y eso es una miopía política y un error que se comete y que manda mensajes que no son los más... Eh, positivos para eh, tener confianza en lo institucional y eso hay que corregirlo, de hecho eso generó crisis en el gabinete, una de las claro. secretarias del presidente se retiró pero no eso descalifica también las personas que estaban en la terna parece que son personas que tienen no, no se han descalificado eh, una, una, una capacidad no de, hecho, los, de hecho los ministros este señor fue ministro, de San per, fue ministro de Sanper, fue ministro de Pastrana, fue ahora ministro eh, de Santos tenía una excelente relación con el Centro Democrático. Eh, viene, de pronto no con el Centro a, Democrático, sino con el presidente Uribe. Sí, es, igual, igual, no, porque con, el Centro Democrático el, muy nuevo, no, el es muy nuevo. Y con el candidato es con presidencial el y con muchos de los congresistas que celebraron ese tema. Sí, porque Oscar Ianzulo apenas se dio cuenta de la noticia, regresó. Sí, eh, otro, 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 ¿Regresó otro, antes? otro sin número de personas, eh, digamos, de grupos económicos. Pero yo quiero apostarle a lo que, a lo que está hablando eh, el profesor. Mm, por ejemplo, el Congreso eh, ha endurecido las penas y eso no ha reducido la, la, la criminalidad. La, la lo que pasa es que eso es un ¿cierto? error: o sea, es eso, que política la que ir, criminal no es endurecimiento es, de penas. Entonces, es eficiencia que, y eficacia eso, eso, tiene la ir, eso tiene que ir de la mano de una gerencia administrativa que ponga sí, a funcionar eh, y, que, y que lleve a cabo ejecute bien recursos, todas las políticas. Y que vaya donde vaya. Y eso ya le pega a lo regional. Ya son, bájelo a Medellín: si no hay fiscales, no hay. Eh, quien acuse, si, si no hay apoyo con policía judicial no hay no hay forma sí. de investigar, si no hay protección a testigos no hay. Pero ante, eh, todo, el, ante todo la independencia. Y, y, y viene el otro y viene el otro tema que no hemos revisado. Ay, ¿A dónde van los éxitos de la fiscalía a las cárceles, cierto? Entonces uno dice tampoco hay política criminal o política. Eh, no y no carcelaria. puede ser una política criminal entonces sacar presos que es lo que van a hacer ahora. Pero mire un solo paréntesis ahí, ante todo si sí la independencia. O sea, siquiera hagan el trame, como dice uno, ¿cierto? Hagan el trame de independencia. ¿Por qué? Porque fíjese que hasta el propio Monte Alegre reconoce, después de que está muy ardido en esa pelea que tienen porque no le nombraron a Perdomo dentro de la terna reconoce directamente en la última entrevista que, lo que él no era... Claro, sí, claro, que, él, claro. que, él, que él había sido traicionado. No, Uno solamente oiga, es traicionado esto, dice por Dice que, no que no es de bolsillo y que fue traicionado. Le Entonces, la si no era de bolsillo, ¿cómo lo traicionaron? Ese, ese yo creo que es el problema que a nosotros políticamente nos va a afectar toda la situación Yo les decía una vez a, a los congresistas también en su momento, y es que cuando le damos estos mensajes equivocados a la población, les aseguro, el índice de credibilidad que hoy puede tener la rama judicial es nada, y Máxime con respecto a la figura del fiscal, que lo que ha generado es unas acciones politizadas en el país. Claro. Entonces yo creo que si lo que aspiramos es a que la legitimidad de las instituciones se fortalezca, ese es el, eh, digamos, lo que, el trabajo que tiene que hacer el fiscal general, es precisamente modificar eso. Ya el doctor Usugal lo ha dicho. La independencia es muy difícil, yo sé porque políticamente es muy difícil tener... Pero en el asunto de la política criminal, yo creo que sí se puede hacer. Claro. Lo que pasa es que aquí tenemos una excesiva acción política, demasiada corrupción. Demasiado poder a un fiscal y eso nos descontrola. Es que realmente, piensen ustedes, objetar al fiscal anterior era un problema casi de seguridad nacional. Eso es vergonzoso. Ajá. ¿Cómo así? Entonces, yo no puedo estar en o contra del fiscal ni del presidente. Porque le dictaban la orden de captura. De el uno. asunto y, es y que ángeles, eso es lo que hay que y, superar. Y, y lo lo grave, lo lo hay que una cosa que yo, tiene yo, que, yo, que saber la opinión pública de un tema que mencionaba Andrés y es sobre la ley que acaba de aprobar el Congreso que evitó, entre comillas, una excarcelación masiva. El, el fondo de ese tema es la inoperancia de la fiscalía de incapacidad. una cantidad de gente que está hoy privada de su libertad la salida en, en medida de aseguramiento preventiva sin condena entonces eh, incluso en la discusión del congreso que fue bastante acalorada y muy profunda por parte de todos los partidos la senadora Vivian Morales hizo una exposición muy buena es Incluso el, el, el vicefiscal Perdomo tuvo la desfachatez de ir al Congreso a decir que teníamos que ampliar el término y que muy probablemente además eh, se iba a volver a violar ese término porque la fiscalía no tenía la capacidad técnica de determinar esos procesos que había iniciado, donde tiene gente privada de la libertad a la cual se le debe presumir la inocencia porque no ha sido condenada en estado judicial. Y ahora le voy a, y ahora le voy a, le voy a decir la más grave. Los que trabajamos responsabilidad estatal las demandas en contra de la Fiscalía General de la Nación se han de y se van a disparar. ¿Por qué? Porque acá la política criminal que no existe y que está hablando muy bien el profesor Olmer, como no existe la política criminal, aquí cogimos el Código Penal y la propia Constitución que nos dicta la presunción de inocencia y la hicimos al revés. Aquí es presunción de culpabilidad y le toca a usted demostrar que no es culpable. ¿Qué significa eso? Partimos revés. del principio. Claro. Mala fe, claro. no, pero ¿Qué no, significa no, eso? Bueno. Vamos a nuevos, perder, pues, la bueno. fiscalía va a perder claro. todas los... las demandas en el contencioso administrativo de cuenta de eso. ¿Por qué? Porque eso para pedir medidas de aseguramiento, eso parecen leyendo un formato en todas piden medidas de aseguramiento cuando en realidad no tenían ni los elementos materiales probatorios claro. no, no porque ni los ni nuevos así. jueces, algunos porque no se puede generalizar, son algunos periodistas y fíjese usted que la fiscalía ah, no, muchas ah, veces sí, claro. actuó a basado en notas de prensa entonces si decían que iba a salir libre tal persona pero, o lo pero que fuera, no, inmediatamente no, 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 habría no investigación en, no, no en esta, de después no, de, claro, no, de no, grave, en general todos, claro, todos claro, por ejemplo sí, era más sí fácil meter un congresista a la cárcel que ir a a dictarle orden. Dale, pero es una cierto, Hay es, una, es cierto, esto, lo lo vale, una abogada, ha una abogada violando la presunción de inocencia de un es que médico la... que está en este momento denunciando. Y uno dice, pero si ni siquiera los abogados entienden eso, lo van a entender los jueces, lo van a entender los, los procuradores, lo van a entender los contralores. Pero vea, el otro tema de idoneidad. Este fiscal que acaba de llegar no sabe derecho penal, pero es que el contralor tampoco sabe derecho fiscal, no sabe responsabilidad fiscal y no pasa nada. El procurador pero sabe perdón, derecho Pero esa, esa aceleración es muy... Pero, pero así es, doctor. No, o sea, esa aseveración no, no, es No, no, muy, no, pero muy... se, se, no, no es ligera. ¿Por sí, qué? Sí, porque ¿Cuántas, pues yo no puedo decir personas... que sabe derecho penal o no sabe derecho penal. No, pero mire, eh, no, es sencillo. yo invito a que ha Yo invito. una persona que ha estado invito, en, los, en los estrados no, judiciales sencillo. en los niveles más altos. Es de, más sencillo de, que de eso. Yo claro, invito a la ciudadanía Yo invito a la que miren. Esperen, esperen, esperen. Triple W MDI

de Todos, porque es lo que he eh, colegido, es amanecer ahí veremos, porque no sabemos. Veremos que arranque. cómo hay que darle arrancar, la oportunidad, ni pero, pero, qué pues, va. ¿Por qué? Porque, porque amanecer el 2018, 2018. Yo pero, le voy a decir por qué. Mire, <laughs> sabe, ¿sabe por <risa> qué? <risa> ¿Sabe <risa> por qué? Porque es que usted mismo lo advertía: los suprapoderes de la fiscalía Tenaz. cambian completamente Tenaz. el formato de una persona de la naturaleza del de señor fiscal elegido. Que, es un hombre muy que además una muy no, está por salir. Respetuosa. Que además está por encima del bien y del mal de su interés personal. Eh, ah, no fue a hacer plata. Eso es clarísimo. No, no, fue, no ni fue a hacer mérito para ser no, presidente. No sabemos. No sabemos no, pero, no, no, problema, porque, no no. porque, porque, porque hasta Montalegre no empezó campaña. Pero mire, sí, yo quiero decir una cosa. Pero es una persona que por lo menos ha sido respetuosa o que da garantías. Digamos que lo que es Lo que pasa es la exigencia como ciudadano. Lo que pasa es yo creo que es... Es cierto que uno tenga que buscar el punto medio en si sí, sabe o no derecho penal, pero yo sí insisto en que hay que saber derecho penal por una razón, porque no estamos juzgando su idoneidad como persona ni como abogado. Él ya sabe hacer su trabajo y tiene un bufete de abogados como espectacular. Como abogado, comercialista y socialista, no, no está pues es el mejor del país. Pero miren, miren una cosa muy para, eh, particular: en su primera locución, él dijo, Bueno, vamos a irnos contra las bandas criminales, eso será amanecer ahí veremos. Porque efectivamente en el país a todos los fiscales les están midiendo el aceite precisamente en la materia más difícil que hoy no han podido combatir, incluso para el caso de Medellín, que es suprima y desvertebre eh, las bandas criminales okay, en el caso de Medellín bandas, y en el resto del combos, país. combos, todo lo que usted no saben venga, Y la venga, otra hay vez hay es contra la corrupción. Venga, entonces, venga, digamos, entonces, digamos, entonces, a mí sí me parece que hay que buscar el punto intermedio, pero yo sí insisto, para la política criminal del presidente, el Congreso y el rama judicial, hay que saber de eso, porque realmente. No solamente hay que saber esos tipos penales que hay que investigar, sino además en lo táctico operativo para la fiscalía cómo se va a hacer, cómo se van a, a, a recabar todas esas investigaciones y cómo se va a llegar al punto final. Pero lo esperable por el ciudadano es que sea tan efectiva que realmente logre bajar el umbral de eso. Ya que usted, usted está garantía, tocando el tema ¿no? Medellín. Y el tema de ciudades, el nuevo fiscal va a poder llegar a hacer cambios en las direcciones seccionales, cambiar, digamos, la política o la mirada en esa situación de la política penal en materia de, de la lucha contra las bandas criminales. Y lo pregunto porque, obviamente, las autoridades en diferentes ciudades han dicho que hace falta. Un mayor, no sé si compromiso, Cristian, pero es que hace falta déjeme, mayor competitividad de los fiscales, más fiscales algo, para que pueda funcionar. Déjeme, bien. le cuento algo a la, a la ciudadanía. Por ejemplo, como nos pusimos a copiar y mal copiado el modelo de los Estados Unidos, ¿por qué le digo mal copiado? Fíjese que los fiscales en los Estados Unidos los elige la propia comunidad y terminan porque siendo Claro, porque el representan de la sociedad. así como el procurador. Claro, pero sí. adicionalmente pero estamos también frente a un régimen eh, totalmente diferente, y, federal, y, pero nos pusimos y, a y de pero, negociación, claro, pero nos pusimos, pero, pero, nos pusimos pero, a copiar una parte, cosa tomar, diferente. Tomar ¿Y cuál es el tema? Allá el fiscal eh, que se nombra para determinada ciudad conoce la problemática de esa ciudad, ¿Qué hemos visto por temas de persecución, de mala política criminal. Aquí han nombrado, o en otras partes han nombrado, personas sin la idoneidad. Yo le, yo le, para le paso a doctor Nicolás. Para claro, para, yo para, le paso a doctor Nicolás que el fiscal general de la Nación no pueda conocer absolutamente el, el detalle ah, técnico, pero el regional, el fiscal, el fiscal regional sí tiene sí, que conocer la problemática y el entorno y el contexto. Que de hecho fue cuando echó al doctor Alejandro Ramelli. Cuando le cuestionó el contrato con, con Natalia no Springer. Springer. Ese sí era experto. Entonces, lo que se le pide es, a nivel regional, hombre, nombren a alguien que conozca al menos la problemática de la ciudad, que no es la misma de Antioquia, porque ah, también habrá que advertir que hay fiscal para Antioquia y fiscal Ajá. para Medellín. Ay y que tienen que trabajar ellos, pero al menos si tienen que ser de la región y que conozcan es bueno esa situación. Este cambio de nuevo fiscal general de la nación. Pues esperemos que sí. Partimos de la base, y de, además de los mejores deseos al nuevo fiscal y es que llegue además porque el tema de Medellín y yo no estoy tan de acuerdo con el tema es decir yo entiendo que la realidad del área metropolitana en algunas cosas es muy distinta a la de Antioquia pero ya vemos por ejemplo cómo estas organizaciones manos claro, claro. Como estas organizaciones criminales por ejemplo de Oriente y entonces ya la pelea de los chatas con los otros y lo que está pasando y en el suroeste etcétera bar. incluso como hoy hay muchos problemas en el suroeste porque el fiscal eh, de Antioquia no comparte la información con el de Medellín y hay vasos comunicantes entre los dos. Claro. Una de las cosas que hay que superar precisamente es, en general, en la fiscalía, y esto no es responsabilidad de Montealegro o de, de, de ningún otro, es precisamente esa información de tipo penal, de investigación, de inteligencia, de policía judicial que se debe compartir. El caso de Medellín bueno, en es algún bastante lo particular. Ha dicho el propio alcalde de claro. Medellín: la seguridad no es ni derecha ni izquierda. Entonces el tema, y, y sería lo mismo que le pediríamos a fiscales regional claro. y, y municipal, lo mismo que le pide el alcalde al gobernador. Para juntos. para Medellín y Valantioquia es una oportunidad, o sea, llega sí. nuevo fiscal y entonces de pronto cambio de dirección de directores es, eh, seccionales sí. para que lleguen con base en lo que quiere Néstor Humberto Martínez. Yo creo que a Néstor Humberto hay que abonarle que conoce mucho más la calle que la anterior. Que conoce mucho más las regiones y las realidades políticas, sociales, culturales, económicas de, de cada una de las regiones. A mí no me consta eso. Y yo sí creo, yo sí creo que, que en, su ah, en, su calidad, ministro, claro, en su calidad no de, de ministro, más. en su calidad de haber estado eh, de supraministro, y además el, el conocimiento personal que yo tengo del señor de la sensibilidad, de, del afecto por las regiones y el interés que tiene, lo bajan un poquito, lo bajan, lo bajan y hace que. Eh, en su afán también del resarcir ese tema penal, tenga una conexión mucho más fuerte con su equipo académico, técnico y con sus fiscales. ¿Sabe qué sí tiene? Hoy, hoy, Feeling y carisma. Hoy, Eso sí tiene hoy, ese, ese, ese hoy Medellín y Antioquia tienen, yo creo que los mejores fiscales y el mejor personal eh, de apoyo y mejor capacitado. Lo que necesitan es gasolina, plata lo que necesitan bien, es recursos es, es recursos, recursos bien, lo que necesitan o sea, es hay no no no, no que ya vienen, yo, yo, yo creo yo confío plenamente sí, en sí, el yo, tema Por los, los yo en yo viene, cosas, en la fiscalía viene, en general ya, ya, claro, llega o sea en el fiscal, personal en el auxiliar en el, hay, hay en gente en el fiscal hay bueno, como en sí, todos hay gente muy buena sea, que bien, vale la pena rescatar yo les he puesto esta visita que yo he tenido al departamento del Caquetá dos veces este año y he hablado con una fiscal de Cartagena el Cheira ¿Cuál es el problema básico para hacer una investigación? No tienen investigadores, no hay cuerpo técnico de investigación, policía judicial, nada. Uh -huh. En esas zonas el tema criminal va a ser muy diferenciado al caso de Medellín. Entonces se pierde, se pierde el esfuerzo de la fuerza entonces, pública entonces, mire, capturando. Allá hay, entonces mira lo que pasa, en, una, en, en un sí, sí, proceso sí. de captura que incluso tiene que apoyar ejército, eh, se incurren en errores eh, de trámite, sobre sí, todo, que son los recursos que tienen. Pero realmente yo no tengo función de policía judicial. que terminan Entonces, poniendo en riesgo a los exacto. mismos soldados o policías. Entonces, piensen en esto. Ese contexto, por ejemplo, el Caquetá, en Cartagena, en El Cheira, en el Meta, que vamos a tener zonas con bastantes problemas también diferenciados al caso de Antioquia, por muchas razones, van a necesitar que esos recursos del Estado lleguen. Pero yo creo que el tema de corrupción y desfalco del Estado hace el hueco en esto. Yo sé que es muy interesante. La, miren, una cosa paradójica del país. A Natalia Springer, en, en su proyecto Y en su presupuesto le garantizará una cantidad de plata Algoritmos para, por para, mil decir, para de decir lo siguiente: para decir lo siguiente, y que el fiscal y el vicefiscal no pudieron desmentir el reclutamiento de menores en el país con cifras que van de más de 12 niños. Las FARC salen con una cifra de 28 niños y ya con informes de la fiscalía que tenían cifras superiores a los 12 mil. La pregunta final de eso es. ¿Usted a quién le cree? Lo mismo no, pero algo más grave. El asunto Le acabamos de pagar más. Le acabamos de pagar más. Le acabamos de pagar eso, Y usted, y el Hablan de 12.000 niños y acusan que las FAR no tienen más de uh -huh. 7.500 hombres. No, y la plata. No, el propio presidente echa al director de la UIAF porque, le, del porque, del porque mi, iba a decir del la del plata, del plata. y la propia fiscalía lo recogió, cuando estaba pero amigo de, lo, sí, pero lo recogió claro. y ahorita de después, que, después de. de la pelea con Monti Alegre dicen, hombre, y ya empezó a aparecer la plata. plata está en Costa Rica los 3 mil claro, millones no, que ya lo habían dicho y, ya empezó pero además lo de una cosa, y les cuento una cosa que me pasó a mí en ejercicio de control político ese informe de la OIAF es viejo de ese informe de la OIAF se nutrió la revista la Forbes donde dijo que era el tercer grupo claro, terrorista más rico del mundo yo pedí ese informe a la OIAF porque ya desapareció de Internet. Ese no está, informe no era público y ese informe no desapareció está. de Internet. Lo pedí a la OIAF mediante derecho de petición. Casi que en un proceso intimidatorio hicieron a mi oficina, me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad so pena de, de conducta penal si revelaba alguno de los detalles oh, que había bravísimo. en el informe. Pero, Cuando usted, pero hacer control pero usted, debería, usted debería no, denunciar oiga, eso. Yo públicamente. lo denuncié, lo denuncié. Y, lo, y sabe cuál es la respuesta: que no tenían información después de que ya había desaparecido. Eso es y hoy sale, ya Lavado está lo de Costa Rica, un, venga, etcétera. Una frase, una frase una de conclusión. Un, frase. Frase ah, conclusión. El pro, con el 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 pro, de conclusión. El problema del fiscal general de la Nación es el gobierno. Ok. Oye, bueno. Ese es el verdadero problema bueno, de la, la fiscalía general el, venga, de la Nación: que el, no lo dejan trabajar. Venga,. Eh, se estaba acercando, o, o nuestro Humberto Martínez, al que estaba acercando al presidente Juan Manuel Santos y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un año. Bien, hay una carta que sale el martes en la que el presidente Juan Manuel Santos invita al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que lo acompañe en todo este proceso que se viene de posacuerdo. Después de haberle dicho más... Pero venga, el nombramiento de nuestro Humberto Martínez, más la carta, es finalmente también una señal... Del de gobierno nacional para acercarse, por ejemplo, con ustedes del Centro Democrático. Vea, el problema es un problema de confianza y credibilidad. Nosotros ni confiamos ni creemos en el presidente de la República. La carta para nosotros tiene fines publicitarios. Es poder decir en la comunidad internacional y e interiormente que se está inventando a un diálogo que no es real ni democrático. Es simplemente poder sacar la excusa de que está invitando a la oposición a un diálogo y frente que no al quisieron. proceso de paz y que, él, y que el presidente Uribe se negó. Pero mire, ya está negociado lo que está negociado. Nosotros hemos planteado todo el tiempo en los medios que hemos tenido, medios de comunicación, congreso, etcétera, nuestras posiciones, son conocidas públicamente. Hemos tenido diálogos incluso con el, con el, con el comisionado de paz, eh, en fin, ¿cierto? Públicos y privados, donde se han discutido nuestras posturas. Esta es una jugada política del presidente, publicitaria, donde a mí me parece que el presidente Uribe responde de manera correcta, cortés. Me parece que era una jugada sucia del presidente Santos, en tanto que quiere presionar al, al presidente Uribe para que se siente hablar con él de unos temas que ya son conocidos y que son públicos, y que, y que eso no lo tiene. Lo otro es el acercamiento que ustedes lo han dicho, y Nicolás dijo que nosotros estábamos muy contentos. Yo <laughs> realmente tengo un entusiasmo reservado en cuanto a que cualquier cosa que lo que hay. Eh, hoy eh, y me refiero a Montalegre y Perdomo es mejor, es decir, cualquiera que hubiese sido la, la opción para nosotros, decir Néstor Humberto o Margarita, era mejor para nosotros que lo que hay eh, hoy en día. Sin embargo, nosotros eh, como ciudadanos, como colombianos, no como políticos, no como representantes, es que existan garantías eh, para todas las partes, que existan garantías para las personas que investigue la fiscalía, todas las garantías judiciales y sobre todo justicia e imparcialidad lo no está? Usted no está de acuerdo con él. Completamente en desacuerdo con relación al tema de la posición del de doctor Uribe, pero yo estoy de acuerdo con una cosa... Pero la cosa, carta, el nombramiento... Ya voy, voy allá, o sea, a en primer lugar, lo que todo ciudadano y toda persona con responsabilidad debe pedir es ecuanimidad, respeto, imparcialidad y cumplimiento de la función constitucional y legal. Y para ninguno de nosotros es bueno que esté politizado, ni la fiscalía, ni la rama judicial, ni los, las altas cortes. Y ese es un problema que el país tiene que enfrentar que, perdón, y tiene que, se que resolver. Me Esa pataleta de Gaviria pidiendo la fiscalía para él, que además los, sí. los medios de comunicación eso son vergonzosos. Es, eso eso es vergonzoso. no puede ser la fiscalía. Muy bien. En segundo lugar, yo pienso que ya Colombia dio un paso, firmó un acuerdo, un acuerdo que no quiere decir fin del conflicto, eh, encuentro de la paz, con todos los errores del gobierno, mantuvo en medio de todas las dificultades eh, un grupo eh, al margen de la ley, todo lo que allí se negociara iba a ser muy imposible de digerir por los colombianos porque ha sido vándalos, es cierto, ha sido secuestro, es cierto, ha sido eh, un grupo que eh, ha atentado contra la seguridad nacional y contra el bienestar de los, de los colombianos. El país escogió una salida que fue eh, apoyar al presidente Santos. El presidente Santos propuso y mantuvo una salida negociada de ese de ese conflicto. Hoy, 2014, ya, hoy ya, hoy ya está. En no. 2010, hoy hoy en 2010 hoy, no lo habías oído. Hoy ya está. En 2014 lo cambió. Sí, pero en 2010 hoy, no lo habías oído. Hoy ya está. Hoy ya está eh, firmado ese, ese digamos eh, acuerdo y la gente está hasta aquí de santos y viriles, la gente quiere desantificar y, desuri y desurivizar esto para poder hablar de otras cosas, están, o sea, hablar de salud, que ellos están contentos Cristian, con nuestro Humberto Yo creo Martín, que están felices. ¿eh? Sí. Yo, yo creo, que, hay yo una creo que les va muy bien. <laughs> es, es interesante, pero mire, yo creo que hemos jugado también una cosa ¿sí muy ¿Usted sí cree interrisa? que esto también para ese acercamiento? Puede servir pero eso es una, o lo una, asunto, Humberto, una jugada política. Tanto la pregunta como la respuesta. O lo que decía ahorita el doctor Santiago, porque... Digo, la noticia es que no hubiera sido elegido nuestro Humberto Martínez. Claro, cuando está todo, digamos, dado para que sea elegido nuestro Humberto Martínez, viene Oscar Iván Zuluaga. Claro, no él llegó cuando no lo habían elegido, pero ahí ya para todo el sector político era obvio que lo iban a elegir. Sí, la pero decisión, mire, pero era no la de, decisión Pero no, era... no quería decir que si, que si no se elegía a Néstor Humberto, iba a salir corriendo Oscar Iván para Estados Unidos. No, no. Eso o sea, tampoco se puede hacer... Pero mire, yo sabemos. creo que eso, eso es un efecto que es... Realmente inmediato en esa decisión. Uno, esa es una jugada política para ambos. Unos, pues también están jugando a tener sus réditos políticos en el país. Pero yo creo que una cosa preocupante que se ha generado en el país es el unanimismo. Porque realmente piensen ustedes, independiente que haya sido la figura que sea, para muchos en contra o a favor, el presidente Uribe en su momento recibió toda la oposición de todo el mundo. Y en estos momentos realmente incluso para cuando que... Cuando era lo presidente, pueda, ahorita como expresidente. Cuando fue, eh, fue presidente okay. tenía oposición en todas partes, y le hacían los debates en todas partes, y yo creo que en muchos temas, y yo creo que aquí se pero, volvió pero un táneme, tema... Pero profe, no, Uribe nunca hacer, tuvo hacer, una oposición como la que ha tenido Santos. En todas partes, todo el mundo le hacía oposición, o sea, la, le criticaron, le, le criticaron la, muchas cosas, el paramilitarismo, le hicieron todos los debates, que me parece saludable porque hay que hacerlos. Pero yo la digo, que, le, le digo... Le el... Fue saludable la que, la que tuvo con la Corte Suprema de Justicia. Pues mire, no, es no. la, o sea, la, no, la, la pelea no, que eso, hubo eso, allí, no, pero, pero muy no es muy curioso porque el unanimismo en qué consiste? En que obviamente el, el presidente decidió políticamente entrar al proceso de paz, pero eso no obsta a que uno pueda hacer una oposición sensata y racional sin encrispamiento de la población sobre lo que no va a funcionar. Yo estoy totalmente de acuerdo porque lo he dicho muchas veces: negociado no, negociado no, esto con las FARC. Tenemos los mismos problemas antes y después. Así se haya firmado lo del cese bilateral. Las personas están esperando que se resuelva lo real. Les pongo de las cuadras. Son lo firmados. Ustedes están saliendo del no, no, tema. Ojo, le digo, pero lo, lo firmaron los alias para que le ponga cuidadito a eso, porque ahí no están firmados los ciudadanos que están bueno. Cierro con esto. Básicamente que es. Precisamente que lo que se espera con esto es que no se descierna sobre la población un unanimismo y una cosa que se llama técnicamente así, una espiral del silencio. Que es lo que demostró una la última, oh, la última encuesta Cuba, frente a eso. Venezuela, Entonces, no, yo creo que no, el país, no. sensatamente. Tiene que, yo hacer que la, la oposición necesita la crítica necesita la, la oposición Totalmente, y es no, muy valiente si no, que sea, que no es la política si no es claro, es la respuesta de la oposición porque también le interesa en el eleccionario y en el contexto no, político. Si no, si no, estamos hablando de política, pero hay una de realidad, hay una realidad en la en del norte. hay una realidad muy corta, porque se escucha mucho de quienes están con el gobierno el tema digamos de las elecciones, que esto es un tema de nuestro sistema electoral. Aquí se vota con el 50% de abstención, Ajá. se escogió prácticamente con la mitad más uno porque fue un estrecho margen. Siempre se ha dicho que la opinión pública no es la opinión publicada. Ustedes ven el personaje público hoy en día con mayor credibilidad es Álvaro Uribe, Vélez, esto lo dicen en las encuestas, eso no lo estamos diciendo nosotros, etcétera. Yo creo que el presidente Santos eh, debe y eso es lo que probablemente le están, eh, digamos, diciendo sus asesores, es acercar a una buena porción de la población civil que está representada en, en un movimiento político, que un partido político que es el Centro Democrático, en y Uribe, una en cantidad Uribe. de personas. En y en una cantidad de personas que no Uribe, votan, que no votan, que no necesariamente están de acuerdo con lo que está pasando en La Habana y que ponen en riesgo lo que se está negociando ah, no va a ser justo, en, en La Habana. No, no va a ser justo con usted. 30 segundos para ya que no. nos diga si esto es... Eh, el nombramiento también es para acercar al San... expresidente Uribe con el presidente Juan Manuel Santos. Le voy a ser sincero, no tengo idea, pero yo, yo a Santos no le creo ni el Padre Nuestro. Bueno. Pero ¿qué seré yo en esto y en todo? Yo soy un escéptico no hostil, pero vigilante siempre. ¿Por qué? Porque esa debe ser la función de la academia. Señores, muchas gracias. Los estaremos invitando nuevamente a Punto es que... de Giro, el programa de opinión. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el debate que originamos desde nuestro canal Telemedellín con Punto de Giro, programa de entrevista, debate y opinión. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés para toda la ciudadanía. Sigan con la programación de Telemedellín. Ya viene qué ha pasado con Bernie Bluman y Chicholmán.